En la sesión anterior nos quedamos parados en la verdad y en el hecho de que Dios tiene una habitación, tiene una morada en Sion. Sion no es un concepto, es un lugar. Y es un lugar desde y a partir del cual Dios ha trazado sus diseños para toda la creación, desde la eternidad hasta la eternidad. Yo voy a mostrarle esta tarde de una manera muy práctica, muy fácil, la comprensión de esta verdad. Ahora, esto es tan esencial para entender lo que va a venir después, que si no aprobamos este tema, lo demás nos va a parecer locura. Entonces te pido en el Señor de que se mantenga fresco, atento. Si en algún momento siente necesidad de ponerse de pie, tomar algo fresco un momento, hágalo en silencio y vuelva a su lugar, pero no se relaje, no se entregue a la modorra de la hora o del calor. Y de verdad, en el nombre de Jesús, yo sujeto todo espíritu de siesta. En el nombre de Jesús lo sujeto de verdad, y declaro que estamos atentos como niños en la mañana temprano, frescos para escuchar en nuestro espíritu lo que Él quiere darnos. Salmo 76. La revelación de Dios es progresiva. Y algo que es estratégico es saber yo dónde puedo ir desarrollando lazos estratégicos para poder crecer en la revelación de su verdad. Ahora, yo le decía en la sesión anterior de que hemos dicho que Dios habita en los cielos, y si usted busca en la Biblia, se dice que Dios habita en los cielos, y es verdad. Pero veíamos con el ejemplo de Argentina, o de Colombia, o de Paraguay, que es ambiguo decir que una persona, ¿dónde vive usted? Pues yo vivo en Argentina. Sí, pero no te puedo mandar un courier a Argentina, necesito una dirección física. Y si bien es cierto que vives en Argentina, o el pastor José vive en Venezuela, tiene una dirección en una ciudad y en una calle y con un número, pues eso se ve en el Salmo 76, justamente. En el versículo 1 de este tremendísimo Salmo, hay cuatro pasos para llegar a la morada del Señor. Dice, Dios es conocido en Judá. Luego en el mismo verso dice, grande es su nombre en Israel. Verso 2, en Salem está su tabernáculo. Y luego dice, y en Sion su morada. Aquí están las cuatro moradas del Padre. ¿Puedes repasarlas conmigo? Si tiene usted la Biblia abierta en el Salmo 76, por favor téngala abierta o en su dispositivo electrónico. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, perdón, la Biblia de Latinoamericana. Lea conmigo, Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel. En Salem está su tabernáculo y en Sion su morada. Ahora, este proceso, si usted quiere, de cuatro moradas que se ven acá, es particularmente revelador cuando entendemos que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó justamente en estas habitaciones. Dice en el versículo primero, es conocido en Judá. ¿Se acuerdan ustedes ese versículo que dice Dios habita en la alabanza de su pueblo? ¿Recuerdan eso? Dios habita en la alabanza de su pueblo. Muy bien, eso es lo que dice en esta primera parte, porque Judá significa alabanza. Entonces es cierto que Dios habita en la alabanza de su pueblo, pero cuando la alabanza termina, ¿qué pasa con la habitación? Se termina también y la presencia del Señor desaparece. Esto es cierto. Esto es cierto. Entendiendo esto, es que David levantó y organizó un sacerdocio para que por 40 años no cesara la adoración en el templo. Él fue muy sagaz, fue muy inteligente. Él simplemente partió de esta verdad. Si Dios habita en la alabanza de su pueblo, significa que si no dejamos de alabarle, su habitación será permanente. Y lo hizo.
logró crear una habitación para el Señor por 40 años. Y en esos 40 años David nunca fue derrotado, nunca fue vencido. Si yo solamente entendería eso, ya iría corriendo para que en la congregación tuviéramos la estructura para poder sostener adoración continua. Esto es algo que enseñamos hace años, pero se va a acordar también de que hace años muchos no lo han hecho. Entonces, cuando uno se enfrenta con que la iglesia está siendo derrotada, no sé por qué no podemos avanzar, no sé por qué nuestros enemigos prevalecen, te vas a dar cuenta que inclusive los tiempos de adoración son tan fofos, son tan blandos, la gente es tan poco participativa, que si no nos podemos unir en la adoración, menos podemos unirnos en el combate. Hay una verdad que le voy a alargar ahora, pero la voy a explicar de aquí, quizás mañana o quizás pasado. Simplemente ahora guárdela en su corazón. Los únicos que pueden adorar son los hijos. Los siervos no. Si usted quiere un test, un indicador de quiénes son hijos y quiénes son siervos, ponga a la iglesia a adorar. Y usted va a encontrar visiblemente quiénes son hijos y quiénes son siervos. Porque para adorar es necesario morir. Solamente el que adora, solamente el que ha muerto a sí mismo y a su carne puede adorar. Pero usted va a ver que hay gente que ni siquiera es capaz de adorar, ni siquiera le gustan los tiempos de adoración en la congregación. Hay una explicación para eso: esa persona no es convertida. Es así de sencillo. Dios nunca va a permitir que el enemigo prevalezca frente a una casa que sabe adorar. El cielo es fiel. El cielo es fiel. Ahora, Judá, no solamente, es impresionante esto, no solamente es adoración, se va a dar cuenta que Judá, si reviso un poco de historia del Antiguo Testamento, Judá termina siendo Uno de las pocas tribus que termina después de la dispersión como remanente del pueblo de Dios. O sea, va a llegar un momento en que apenas dos tribus sacan la cara frente a las 12 que quedaron ahí, 10 esparcidas. Son dos las que van a mantener esta imagen. Y de hecho, hasta el día de hoy se habla de los judíos. No se habla de los efraínitas, no se habla de los... ¿Me explico? Se habla de los judíos. Judíos viene de Judá precisamente. Judá terminó siendo la tribu de Judá. Jesús desciende de esa tribu. Judá termina siendo el estandarte, el último baluarte de este diseño. O sea, el diseño de Judá fue victorioso un tiempo, justamente en tanto en cuanto David llegó y su hijo Salomón gobernó. Después de que Salomón muere, el diseño de Judá va cayendo. Ya para la época del Nuevo Testamento, usted va a darse cuenta de que Judá perdió todo lo que era, al punto que Judas el traidor es de la tribu de Judá. Entonces el diseño de Judá, de alguna manera, quiero que entienda, dice: Dios es conocido en Judá. El conocimiento de Dios que se mantiene en la tribu de Judá llega hasta más o menos la época de Jesús. Y ahí queda. Pero fue un conocimiento que no logró llevar a este pueblo a salvación. ¿Se entiende eso? En la segunda parte de este versículo dice: grande es su nombre en Israel. A diferencia de Judá, Israel es el nombre del padre de Judá. ¿Estamos de acuerdo? El primer nombre de él era Jacob, pero que luego Dios se lo cambia por Israel. Ahora ustedes van a ver una progresión bien impresionante. Van a darse cuenta que Israel es más grande que Judá. ¿Está conmigo? Judá es una tribu, Israel son las 12 tribus. Dice acá: grande es su nombre en Israel. Uno de los problemas de la iglesia dividida es que no podemos expresar la grandeza de Dios.
Si usted lee Juan 17, cuando se habla acerca de que ellos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, para que el mundo crea, es impresionante entender que la división precisamente afecta la grandeza de Dios. Las iglesias divididas muestran un Dios chiquito. O sea, cada uno tiene su propio modelo de Dios, por eso no me uno fulano, por eso no me uno mengano, porque mi modelo de Dios es diferente a su modelo de Dios. Ahora, aquí hay un elemento muy impresionante. Resulta que ninguna casa dividida prevalece. Vamos a entender que hay unidad y hay unidad. Hay la unidad que es necesaria, y ahí está el concepto de los engranajes y rodamientos que decíamos esta mañana, extracámara, cuando les decía, yo debo saber con quién enlazarme. O sea, yo no quiero unirme con gente que niega que el Espíritu Santo habla. Yo no quiero unirme con una congregación llena de masones. Yo no quiero unirme con ministros que niegan la eficacia del poder de Dios. Yo no quiero unirme con gente que niega la autoridad de la palabra. No quiero unirme con esas personas. No quiero unirme con pastores que siguen al Papa Francisco. Yo no quiero unirme con esa gente. O sea, yo no quiero unirme con todos los ministros. Quiero unirme con aquellos que han participado y bebido de la misma fuente de revelación que yo he bebido. Por eso es que hay unidad y hay unidad. Dios nunca nos va a pedir que nos unamos con los fariseos. Pero cuando yo entiendo, ok, el pastor es un ministro competente que ha bebido de la fuente profética que yo también, y él también, y él también. Ok, ¿por qué no trabajas con ellos entonces? Ah, entiendo que no trabajes con él, con él, con él. ¿Pero por qué no trabajas con él? Si han bebido de la misma fuente. Ahí estoy en pecado. Ahí tengo un problema. Ahí yo voy a enfrentar división frente al enemigo. Ninguna casa dividida prevalece. Lo pongo fácil. Hay 10 congregaciones en la ciudad. De esas 10 congregaciones, 3 congregaciones de verdad buscan al Señor en justicia y en derecho. No significa que crean todo lo que yo creo, no estamos hablando de acuerdo doctrinal. Significa que miramos lo mismo y lo entendemos de la misma manera. Hay 7 que está cada uno por su reino, no me interesa. Entonces, cuando hablo de unidad delante de Dios, y si el Espíritu está hablando conmigo, se habla de que yo debo unirme con esas 2 otras iglesias. Debo trabajar con ellos. Somos 3 iglesias en la ciudad que tenemos este ADN. ¿Me está siguiendo? Si nosotros 3 no logramos conectar un proyecto de ciudad, no vamos a prevalecer, porque ninguna casa dividida. Dios no me va a pedir que me una con esas otras 7. Donde una mano lava a la otra, donde el pecado se encubre, donde la injusticia está presente. Dios no me va a pedir que me una a ellos, pero me va a reclamar, ¿por qué no te uniste a ellos 2 que están caminando por donde te he dicho que vayas? Entonces resulta, te voy a decir algo muy poderoso, que el caminar en unidad no es una elección, es un mandato. O sea, no tengo posibilidad de no hacerlo. Vamos a hablar más adelante de las condiciones de la unidad. Realmente, ¿qué es importante para caminar en unidad? Es uno de los temas de la reforma. No estoy hablando de ecumenismo, no estoy hablando de unir ni siquiera a todos los que dicen ser cristianos, porque ahí tendríamos que unirnos también con los católicos. Estoy hablando de aquellos que he conocido que en el espíritu tienen la genética que Dios ha puesto en mi vida. Cuando yo me uno con esas personas, grande es su nombre. Grande es su nombre. Y sabes, cuando se reúnen estas personas pasa algo impresionante. Y esto yo lo he experimentado estos años. Todo el equipo de ministros con los que yo trabajo y todos los hermanos, cuando llegamos a una ciudad, qué impresionante es cómo los cielos se acomodan, cómo se dan las cosas. ¿Por qué? Porque grande es el Señor. La última vez que estuvimos en esta ciudad, en noviembre, diciembre del 2013, grandes cosas pasaron.
O sea, de verdad pasaron cosas terribles, hubo un juicio tremendo a la música y cosas. Y ustedes saben, los que son de la ciudad saben que pasaron cosas. ¿Por qué? Porque cuando se reúnen los que deben reunirse, ahí aparece Israel, ¡pum! El que lucha con Dios. Y prevalecemos. Es imposible que yo, Fernando, con todo el ministerio Querigma que somos, pueda ser más fuerte que 20 ministros conmigo. Es imposible. Por muy apóstol, por muy profeta que sea, yo necesito caminar en acuerdo con aquellos con quienes el Espíritu nos ha unido. O sea, para mí no es una elección, es una necesidad. Yo no puedo, no puedo. Ya se ha vencido la etapa de pensar de que yo soy el que va a cambiar este país. Estás leyéndote el discurso de los 50. Ya pasó, ya pasaron los grandes hombres. Hoy día Dios quiere ser conocido grandemente en Israel. Entonces, definitivamente hay muchas cosas que hacer en las ciudades. Y tenemos un equipo poderoso hoy día en 14 países. Tenemos muchos ministros. Somos cerca de 70 ministros entrenados. Pues qué bueno, qué rico. Y Dios nos está mandando aquí. Nos mandó el año pasado a Galápagos. Este año tenemos una misión impresionante de unos meses en otra isla de Centroamérica. No son lugares donde uno quisiera ir, son lugares donde el Señor nos manda y nos manda. ¿Por qué no me manda a mí? Solo con mi equipo, tengo un equipo tremendo. Porque yo puedo llegar como equipo, pero nunca voy a ser tan poderoso como Israel. Y somos Israel cuando llegamos, de todas las tribus llegamos. Ahí están los de Benjamín, ahí están los de Rubén, ahí están los de Dan, ahí están los de Judá, ahí está, y llegaron. Y llegó el campamento del Señor y ahí están. Mira qué tremendo, y se reunieron y el consejo del Altísimo está ahí. Y ellos llegan como nación, no llegan como tribu. Y el Señor es conocido, es proclamada la sabiduría de Dios a ese lugar. Es inevitable que estos procesos empiecen con una persona, es inevitable. Siempre hay alguien que levante el estandarte, pero luego vienen otros y se forma un equipo, y el estandarte hay que bajarlo, porque ya no es el estandarte de la persona, es Israel el campamento, ya no es Judá, ya no es Efraín, ya no es la casa de José y su bandera, ya no son las espigas, ya no es Benjamín, somos Israel cuando nos unimos. Entonces yo veo, por ejemplo, que ahorita este equipo entrenado que somos, ya podríamos llegar a muchas ciudades y provocar tremendas cosas. Ya podríamos poner en agenda cada año tomar dos ciudades, ya podríamos. Esta ciudad fue tomada hace años. Y muchos de ustedes participaron de eso. Y Dios ha respaldado mucho de lo que ha pasado aquí. Pero al igual que una persona pasa por procesos, la ciudad pasa por procesos. Y lo que yo veo de esta ciudad hoy día es una ciudad en proceso, donde podemos terminar de ganarla o terminar de perderla. Entonces, de verdad yo espero que el próximo año ya podamos decir, bueno, ¿a qué ciudad quieren que vayamos? Pastor, venga a nuestra ciudad. Bueno, vamos a ir 70 gentes a tu ciudad. Pero para eso tú debes tener esto, debes tener altares de adoración hechos, debes tener el mapeo de toda la ciudad, debes tener al menos 15 equipos de intercesión trabajando y debes tener mínimamente una compañía de profetas. Listo, tú haces eso, nosotros caemos 70 gentes, vamos a ir 12 tribus y vamos a poner al diablo fuera de la ciudad. ¿Se puede hacer eso? ¿No sabes tú lo que se puede hacer cuando se generan niveles de unidad en el espíritu? Es algo extraordinario, donde Dios es conocido. Cada vez que nos reunimos, donde Dios empieza a abrir los cielos, cuando tenemos tiempos de intercesión para escuchar al Señor, ¿cuántas cosas conocemos de Dios en cosa de horas? Que hubiéramos tardado años en conocer solos. Entonces la gente, aún los hermanos,
¿Qué te digo? No vemos provechosa la unidad. ¿Por qué? ¿Cuál era el concepto de unidad? Pastor tiene que ir a la reunión de pastores. Y aquí vamos a la reunión de pastores. Mira, escucha cada tontería de gente que ni siquiera era seguro que eran salvos. Yo mismo, me acuerdo que estuve una temporada, 2 años estuve, cada semana en la reunión de pastores. 2 años, si estoy perdiendo mi tiempo. ¿En qué giraba todo? En los eventos que se organizaban. Cosas que no funcionan, que no funcionaron y no van a funcionar, y las seguimos haciendo. Yo hablaba hace unos días con gente que se mueve en lo que hacemos y le decía, yo no quiero ir a un lugar donde no se puede dar un proceso. Ya pasó el tiempo de, ¿quién me quiere invitar? Yo voy allá. No, si no vas a poder hacer un proceso de varios años, prefiero no ir. ¿Por qué? ¿Sabes qué está pasando el tiempo? Ya me cansé de tener eventos de porque sí, mira, voy a traer a fulanito y va a hablar 4 cosas y vamos a seguir con ese proceso. Ah, no, pero está habla muy bonito de tal tema. No me interesa el tema. Me interesa llegar a lo que Dios medularmente quiere. Ya me cansé de ser un conferencista con otros 5 conferencistas dándome 45 minutos para que hable con lo que quieren ellos. Ya pasen todos y oro, listo. Y esta gente el siguiente año está igual. Está exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacer hoy día? Aprended, dice, de los cielos el Señor. ¿Dónde tengo tierra buena? Aquí. Muy bien, ¿qué semilla podemos poner? Perfecto, voy a sembrar el grano y voy a volver en 6 meses a ver qué pasó con el grano. O sea, ese es proceso. Nada en la creación crece sin proceso. Entonces, no quiero empujar un proceso que no puedo sostener. Ya no tiene sentido. Hoy día hay 500 ministerios extraordinarios, hermosos. Pero me he dado cuenta que cada ministerio exige un tiempo, exige responsabilidad, exige compromiso, exige desgaste. Trabajé yo con ministerios americanos, trabajé con ministerios canadienses, hicimos cosas, repartimos Biblias, repartimos cosas para los niños, listo. Pero en algún momento ya no puedes estar abriendo un abanico tan grande de cosas porque eres bueno en muchas cosas, pero no eres especialista en ninguna. Entonces a la larga hay un problema. ¿Sabes qué? Te estás perdiendo lo mejor. Es como cuando entramos a un buffet y nos llenamos de ensaladas y no esperamos que viniera lo mejor de la comida de ese lugar. Entonces constantemente me estoy parando y yo, ¿a qué me llamó Dios? ¿A qué me llamó Dios? Nos reunimos hace un tiempo en Argentina, les hablaba al equipo de Transformación Argentina y podía decirle, bueno, sabemos que Dios te llamó a ti a trabajar en el área de la salud emocional, perfecto. Entonces, cuando se necesite algo en cualquier iglesia de salud emocional, lo invitamos a él, listo. Sabemos que Dios te llamó a matrimonios, perfecto. Cuando tengamos algo con matrimonios, te llamamos a ti. ¿Para qué voy a hacer que todos aprendamos lo mismo? ¿Qué despilfarro de energía, de fuerza, de dirección? Dios te llamó a la educación, métale con todo. Cuando necesitamos orientación, te buscamos. Ahí estás tú. Dios te llamó al arte, dale con todo. Ya sabemos a quién buscar cuando necesitemos un artesano. Ahí estás tú. Ah, pues no, mi iglesia va a tener un poco de arte, un poco de esto, un poco de empresarios, un poco de todo. ¿Sabes qué? Tiene de todo y no es nada. Porque no funciona así. La mente del hombre no crece así. Te has puesto a pensar en el colegio, no funciona así. Ese modelo que tenemos hoy día no sirve. ¿Cuánto te acuerdas del colegio? No te acuerdas casi nada. Y todo tiene que ver con ¿a qué te llamó Dios como ministerio? A mí, a enseñar, listo. El resto de la vida voy a enseñar. Ay, pastores, que quisiera que usted se meta a los empresarios. Me gustaría y sabría qué hacer. Pero ¿sabes qué? Me quita mucho tiempo. No puedo. Dios me llamó a los matrimonios. Sí, hace años. Nuestro primer seminario con mi esposa fue de niños, de educación y de parejas. Ni casados éramos. Ya dábamos el seminario. ¿Por qué no desarrollaste más eso? Porque estaba esperando que aparezca Andrés. Andrés lo está desarrollando. Entonces, en lugar de que él, me quiero que entiendan, yo podría aprender eso, pero ¿cuánto me invierto? ¿Cuánto invierto en escribir un libro? ¿Cuánto invierto en preparar una escuela? Pues que lo haga él, listo.
Yo en el proceso me doy cuenta de los dones del cuerpo. Esa es la parte rica. Debo vencer mi egoísmo y pensar de que yo puedo darlo todo. Ya rompemos esa estructura en que el pastor es el que toca, el que canta, el que ora, el que profetiza, el que recoge la ofrenda, el que... Ya se partió eso y empezamos a ver el cuerpo como un diseño perfecto. He hecho teatro, claro que he hecho teatro, he escrito obras de teatro, he ganado premios en el teatro, me gusta el teatro. Trabajé 9 años en teatro, voy a hacer teatro, no, ¿quieren teatro? Sí, llámenlo a Jorge. Pero usted podría, sí podría, pero ¿sabes qué? Me distrae entre el teatro y lo que tengo que hacer, esto para mí es más esencial que el teatro y no puedo hacer ambas cosas. Genero ansiedad, genero estrés y no funciono al 100% en esto. Tú vas a poder dar en proporción directa al porcentaje de desgaste que tienes respecto a algo. Si le dedicas el 40% de tu tiempo, te va a dar de fruto el 40%. ¿Me estás siguiendo? Por ejemplo, hablemos del ministerio de pastor. ¿En qué dedica su tiempo y su energía el pastor? ¿Cuántas reuniones hay a la semana? ¿Ok? ¿Y qué hace fuera de los horarios de reunión? Entonces, ¿cómo quieres tener fruto al 100 si en realidad tú rindes al 30, al 40? Estás haciendo cosas en la iglesia que la podría hacer cualquier persona con mediano entrenamiento. Y estás dejando de ver aquello que de verdad es importante. Entonces, necesito enfrentar el rechazo primero en mi corazón. Pensar que por no poder hacerlo yo estoy descalificado. Dejar de compararme. Y en honestidad y en humildad reconocer que alguien lo puede hacer mejor que yo. Es tan hermoso porque tu cuerpo no compite con otra parte de tu cuerpo. Tu cuerpo colabora en todo. Entonces, ¿qué? Yo me acordaba el otro día en esa reunión, les decía, los conozco tan bien que podría decirle a cada uno de ustedes a qué los llamó el Señor. Pero no tengo la misma sensación con otras personas. ¿A qué le llamó? Le hago una pregunta para que la responda en su corazón. Que Dios me la preguntó hace años a mí. Y hace poco se la pregunté a otro hermano y yo. Si tuvieras que hacer una sola cosa el resto de tu vida, si Dios te dice, pídeme solo una cosa, ¿qué escogerías hacer el resto de la vida? Una sola. Es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque de hecho hacemos más de una cosa aún hoy. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por eso es que somos poco especializados. Entonces sabemos un poco de todo, pero nada en profundidad. ¿Me está siguiendo? ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Le es fácil responder esa pregunta? No es fácil. Si tuvieras que escoger una sola cosa, ¿qué escogerías? Ahora, mientras más rápido puedas encontrar eso, ¿sabes qué? Tu vida puede ser más fértil porque te enfocas en lo que de verdad arde en tu corazón. En tercer lugar dice, en Salem está su tabernáculo. ¿Se acuerda usted del tabernáculo?
la tienda. Salem, ¿sabe qué significa Salem? Paz. De ahí viene Jerusalén, ¿no es cierto? Salem. ¿Se ha puesto a pensar usted de qué era en el tabernáculo donde los hijos de Israel encontraban paz con Dios? Porque era el lugar donde se trabajaba el pecado. En Salem está su tabernáculo. Consideren algo más. El tabernáculo era una habitación transitoria. Era un campamento temporal. Amén. ¿Qué quiere decir? Que temporalmente estaba edificado. Hoy día no podemos tener tabernáculos. Ya no, ya pasó. Termina diciendo el texto, y en Sion está su morada. Miren, era tan fuerte esto en la mentalidad del sacerdocio del Antiguo Testamento que había un grupo de salmos que se llamaban los Cánticos de Sion. Hasta le puedo decir cuáles eran. Era el Salmo 46, el Salmo 48, el 87 y el 122, incluyendo el Salmo 76. Ese grupo de salmos se llamaban los Cantos de Sion, 46, 48, 87, 122 y 76. Porque era en esos cánticos donde se recorría el velo de Sion. ¿Estamos ahí? Ahora, Mateo 15, por favor. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? ¿Puedo volver a leer? Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestras tradiciones? O de vuestra tradición en singular. Para cuando este texto es hablado, ustedes encuentran a un Jesús metido en una época muy compleja.
Muy difícil. Jesús no aparece en la época de mayor gloria de Israel. ¿Cuál fue la época de mayor gloria? La de David. Esa fue la edad de oro de Israel. Jesús llega en la parte decadente. Ya en Israel había habido mucha mezcla. Ya los samaritanos habían minado parte de la cultura. Ya se había levantado una estructura tan fuerte de corrupción dentro del sacerdocio que aún había padrinismo dentro del templo en relación a lo que era la ofrenda, en relación a las familias sacerdotales. Era una corrupción completa. La gente común no creía en general en los sacerdotes. Los habían visto enriquecerse. Por el otro lado estaba Roma, que para los romanos Judea siempre era un lugar muy conflictivo. Los judíos eran muy revoltosos, tanto que tenían una guarnición permanente ahí para sofocar todas las rebeliones que cada poco ellos inventaban. Estaban cansados de tener que pagar tributo todo el tiempo. Por el otro lado, ya habían habido grupos guerrilleros dentro de los judíos que empezaron a trabajar más o menos en el año 150, 180 antes de Cristo para derrocar justamente toda esta corrupción, pero también levantándose contra el imperio. Entonces era una época muy complicada. Jesús llega y todo estaba dividido. Había un espíritu de contienda, había una desesperanza muy intensa en la gente. Ahora, quiero que entiendan algo. El pueblo de Israel fue muy bendecido porque recibió el depósito de la palabra antes que los otros pueblos de la tierra. Ellos recibieron una ley que literalmente vino de parte de Dios para ellos. Y esa ley estaba diseñada por Dios para dirigir sus relaciones entre ellos y entre Dios y ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Dios llega en el escenario, a ese escenario tan confuso, tan conflictivo, encuentra una nación dividida. En este pasaje en particular, Mateo 15, pasa algo bien interesante. Jesús estaba comiendo con los discípulos y se acercan unos hombres. Dice literalmente el texto que ellos eran escribas y fariseos. Y le dicen: ¿por qué tú permites que tus discípulos rompan la ley? Lo interesante es que ellos no estaban rompiendo la ley, porque ninguna parte de la ley decía que deberían lavarse las manos para comer. Eso estaba escrito en unos libros que se llaman la tradición, la Mishnah. Eran libros, comentarios de la Biblia o comentarios de la ley. Ahora, aquí voy a poner algo en el corazón de ustedes que necesito que lo entiendan. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no estaba en su corazón que hayan sacerdotes. No estaba en su corazón que exista una tribu que sea sacerdotal. Lo que decía él era esto: me serán una nación de reyes y sacerdotes. Lo que Dios quería no era que la tribu de Leví sea la única que podía entrar al tabernáculo. Él quería que todas las tribus puedan llegar a su casa. Eso estuvo en el corazón de Dios siempre. Me seréis una nación de reyes y sacerdotes. Eso era lo que él quería. Pero pasó algo: la dureza del corazón del hombre. Ellos se corrompieron, y a causa de esto Dios escoge a una tribu que fue la única que se puso de parte de Dios. Quiero que entiendan, el proyecto sacerdocio estaba destinado a fracasar. ¿Por qué? Lo acabo de decir, ¿por qué? Porque nunca estaba en el corazón de Dios. El otro proyecto que era un fracaso desde el principio, ¿cuál fue? Un rey para Israel. ¿Quería Dios que haya un rey? No. De hecho, cuando van a Samuel a presionarlo, ¿verdad? Samuel se levanta y les dice: ¿quieren un rey a quien tengan que diezmar? Que les quite lo mejor de la tierra, que ponga a sus hijos de esclavos,
que quite a sus hijas para su servicio? ¿Quieren un rey que les llene la cabeza de impuestos? ¿De verdad quieren eso? Y que dijo la gente: sí, eso queremos, porque queremos vivir igual que los otros reinos de la tierra. Ah, ok, van a tener un rey, pero se los advertí. Y aparece Saúl en escena. Entonces, si ustedes leen la historia de los reyes, es un fracaso tras otro fracaso. Es de caer a tropezar, de tropezar a resbalarse, pararse, caminar, caer, tropezar. Estaba diseñado a fracasar. ¿Por qué? Porque todo lo que no está en el corazón de Dios desde el principio está diseñado a fracasar. Pregunta: pero entonces, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios le concedió al hombre escoger su destino. Le dio gobierno. ¿Sabe para mí cuál es el peor error de Dios? Darnos libertad. Perdóneme. Creo que la libertad es un engaño. ¿Por qué? Porque tendemos a la esclavitud todos. La historia y la razón te demuestra de que el hombre tiende a la esclavitud. El esclavo en el fondo vive mejor que el libre. Ay, ¿cómo va a decir eso? Hay países que eran potencia en tanto que eran colonias. Se independizaron, se dividieron en 20. Y son guerrillas, militares, otra vez esto, golpe de estado aquí. ¿Y sabe qué? Cuando eran colonia eran prósperos, todos vivían bien, todos tranquilos y todos felices. Parece cínico lo que les estoy diciendo. Dejemos la política a un lado. No estuvo en el corazón de Dios ni tener sacerdotes ni tener reyes. Él quería que todo su pueblo, diga conmigo, todo su pueblo. Que él quería que todo su pueblo sean reyes y sacerdotes. ¿Qué pasa con el sacerdocio? Cuando Dios levanta a Moisés, no lo levanta para ser sacerdote, ojo. Lo levanta para ser el líder que iba a sacar. Listo. Sacarlos de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Esa era la tarea de Moisés, no ser sacerdote. Él va a excusarse, de hecho, él se excusa de eso, el Señor, yo no quiero hacer esto. ¿Se acuerda, verdad? Y es su hermano mayor quien va a terminar asumiendo ese rol. Después del pecado, después de toda la crisis que se da con los hijos de Coré, después de toda la crisis que se da y se instituye el sacerdocio, ok, la tribu de Leví me servirá. Dios le pone condiciones, conociendo el corazón del hombre. La tribu de Leví, por ejemplo, no puede tener herencia terrenal. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque si su corazón es lo terrenal, no va a poder ir a servir al Señor con integridad. Dos. Después de la Pascua, a ver, ¿qué redime la Pascua? No, el cordero es el instrumento de redención. ¿Qué redime la Pascua? No está tan complicado. Redime a los primogénitos. Redime a los primogénitos. No, es que él no trata con el pecado. Si ustedes se ponen a leer, no trata con el pecado. No, ese es un error. Él manda el último juicio por causa de Egipto. Manda como juicio la muerte de todos los primogénitos de la tierra. Pero para proteger a su pueblo, instituye la Pascua para que la Pascua sea la acción profética para proteger a los primogénitos. Tú eras el hijo segundo, no tenías ningún problema, estabas cubierto. Tu hermano mayor era el que estaba frito. La Pascua no trató con el pecado. Trató con la primogenitura, ojo. La primera Pascua trabajó con eso. Y pasa algo interesante: después de que Dios instituye el sacerdocio, dice algo muy tremendo: todo primogénito de Israel es mío.
¿Por qué? Por causa de la Pascua. Pero aquí se genera un problema. Mire los problemas en los que metemos a Dios. Le obligamos a firmar un papel donde ahora una sola tribu puede servir a Dios. Entonces, ¿cómo puede servirle a Dios alguien que es primogénito pero no es de la tribu de Leví? Porque cuando dice que todo primogénito es mío, significaba que iban a ir a servirlo en el templo a él, pero solo puede servirle Leví. Entonces empieza la aritmética estadística. Ok, por cada nuevo nacido primogénito en Israel que no sea de la tribu de Leví, tiene que integrarse un sacerdote de la tribu de Leví al servicio. En proporción, había el número de levitas en servicio que los nacidos primogénitos en Israel. Entonces imagínense, cada mes decían, cada mes han nacido 43 varones en todas las tribus. Listo, necesitamos 43 levitas pasar al servicio. Porque los levitas sustituían a los demás. ¡Qué enredo! Todo por el pecado. Entonces, los levitas eran los únicos que podían entrar al lugar santo. Iban cada día a presentar el incienso, dos veces al día. Ahí aparecía muchas veces el ángel del Señor, aparecía Dios en su nube, hablaba con ellos y la gente estaba afuera mirando. Entonces yo salía luego, el sacerdote, yo como sacerdote, y les decía: Dios me ha dicho esto. Cuando ellos reciben los libros, Pentateuco, profetas, ¿quiénes los administraban? ¿Quiénes los copiaban? ¿Quiénes los guardaban? Los sacerdotes, los escribas. ¿Qué acceso tenía el ciudadano común de la tribu de Rubén, de la tribu de Dan? Ninguno. Entonces aparece el misticismo. ¿Qué te ha dicho Dios para mí? ¿Qué dice Dios que va a hacer? ¿Te ha dicho algo? Porque tú eres de la tribu de Leví, yo soy apenas de la tribu de José, no sé. Yo no puedo más que presentar mi cordero a ella, pero no puedo entrar más allá. Entonces los sacerdotes empiezan a, ok, ¿qué debemos decirle a la gente? ¿Cómo entiendes este pasaje? Ah, aquí me parece tal cosa, a mí me parece tal otra cosa. ¿Por qué no las anotamos? Qué interesante lo que estás diciendo. Y junto con el libro de la ley, que son los 30 y tantos libros que usted conoce, empiezan a hacer otro libro de comentarios del libro de la ley. A esos comentarios se llaman la tradición y tenían la misma autoridad que los libros de la ley. Tanto que Mateo 15, un sacerdote, un fariseo, o sea, no un neófito, una persona entendida, le pregunta: ¿por qué permites que tus discípulos quebranten la ley? ¡Qué ignorante el hombre! Eso no estaba en la ley. Es que para ellos la tradición tenía el mismo peso de autoridad que la ley. Entonces, por ejemplo, para darle un ejemplo gráfico, mis hermanos, la Biblia dijo a través de Moisés: si la mujer da motivo de repudio, el marido se divorcia. Entonces la pregunta es esta: ¿qué es motivo de repudio? O sea, repudio es rechazo. ¿Por qué causas tú podrías rechazar a tu esposa? Porque no se dio el trabajo Moisés de escribir el detalle.
No harás ningún trabajo el día de reposo. ¿Ordeñar la vaca es trabajo? Sí, pero había gente que decía que no, porque si no le ordeñas la ubre, le duele al animal. Pero entonces, que mame el becerro. No, es que es hacer trabajar. Ahora yo te pregunto, ¿Dios dio la ley para libertar o para esclavizar? Para libertad. Pero terminó esclavizándolos. Entonces empezaron, imagínense, hay tres escuelas de judíos. Unos decían, es el adulterio la única causa que da motivo de repudio. O sea, si la mujer adultera, el marido tiene el derecho de romper su matrimonio. Bueno, la otra escuela decía, no, si junto con eso también puede haber o no infidelidad. Pero ¿qué pasa si ella no lo respeta y lo honra? ¿Qué pasa si le tira el desayuno? ¿Qué pasa si trabaja pero de mala actitud? Ese es motivo de repudio, él tiene derecho a divorciarse. Y había una escuela, la tercera, que aún un motivo de repudio significaba no haberse agachado cuando él pasaba. Entonces tú, marido sinvergüenza, que ya tenías en tu mente otra cosa, de acuerdo a qué veredicto tú ibas, de acuerdo a ese grupo de pastores, a ese grupo de judíos, buscabas con qué palito rascarte. Me fui con los más estrictos. Mi mujer me deshonra constantemente. ¿Qué hace contigo? Entro, paso y ¿sabe qué? Ayer hizo algo terrible, ¿qué cosa? Comió antes que yo comiera. ¿Cómo hizo así? Fui a cosechar y llegué como para las 6 de la tarde y ella había comido ya. ¡Ah, ¡oh, no! Dale carta de divorcio a esa mujer infiel, hay que apedrearla. Pero sí, esto que le estoy diciendo no es una novela, así fue. Esas tres escuelas, el día de reposo no harán ningún trabajo. Uno dice, el trabajo es tal cosa. Llegaron al punto de decir, si caminas más de 20 pasos ya es trabajo. Entonces literalmente, imagínate, te tiran el periódico en la casa, ¿verdad? Quiero el periódico, viejo. Tengo 18 pasos. Entonces literalmente en el día de reposo ellos estaban, 1, 2, 3, 4, no. Tengo que volver también, no, ya no me da. Creo que la medida era 70 pasos, no me acuerdo ahorita. Entonces le hacen preguntas tan idiotas, perdónenme la expresión. Señor, si una oveja cae a un pozo en día de reposo, sacarles trabajo. ¿Para eso dio el Señor la ley? ¿Qué se considera un rico? ¿Quién es rico? Todo eso que parece una broma era la realidad del pueblo de Israel en la época en que Jesús aparece. Y él se llenaba de coraje porque este pueblo manoseó la ley e hizo de la ley su instrumento para manipular a otros. Así era. Jesús le responde, qué fuerte, ¿verdad? ¿Y acaso no es pecado anular el mandamiento de mi Padre? ¿Cuándo anularon? En otra parte Jesús dice, vuestras tradiciones han anulado mi mandamiento. Entonces imagínate, más o menos en esa época, si alguien te preguntaba, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú tenías tres posibles respuestas. No, si pudiéramos entender la dificultad del momento en el que Jesús aparece,
Él literalmente es puesto en una posición horrible. La gente venía y le preguntaba cosas frente a los demás, sabiendo ellos lo que ellos ya entendían. Ahí estaban los que no creían en la resurrección diciendo: ¿y de quién será mujer cuando resucite? Sin vergüenzas. Eso es tentar. ¿Me explico? ¿Entiende? Ellos no querían aprender, querían encontrar un motivo para decir: ah, estamos nosotros en lo cierto, ¿vio? Lo sorprendente es que Jesús nunca pudo ser manipulado. Él siempre salía por otro lado, como en este caso. Lo deja parado. En el verso 4 le dice los mandamientos. Muchas de las palabras que Jesús habla en los evangelios solo tienen sentido cuando entendemos esto que le estoy diciendo, la dificultad de ese momento. Ahora, escúcheme. En este proceso se pierde algo que Dios siempre quiso. Él quiso hablar con todos y quiso revelar su voluntad a todos. Dios nunca quiso estar detrás de un velo. Nunca quiso ser el tesoro de una tribu. Nunca quiso eso. Él quiso que todo su pueblo sean reyes y sacerdotes. Si usted lee, Pedro dice: al que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sabe cuál es una de las palabras más aborrecibles para Dios? Laico. Laico. Es horrible, porque no existen laicos en Dios. El laicado es un término que aparece en la segunda, en el segundo concilio. Y lo que hace es ahondar más la brecha entre los que son sacerdotes y los que son el pueblo común. Te digo dónde debe llegar la reforma. Me estoy adelantando al tema. Debemos devolverle el sacerdocio completo a la gente. Pero eso significa que algunos imperios se caigan. Váyase conmigo a Colosenses 2 un minuto, por favor. Colosenses 2. Versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Este texto lo vamos a pesar más adelante. O el día de hoy, aún para los que no somos judíos, hay un peso de tradición sobre nuestras cabezas. Y le voy a confesar algo: todavía a nosotros nos afecta el peso de nuestra tradición. ¿Por qué? Porque la tradición modeló nuestra cultura. La tradición aborta la fe.
Le voy a dar un ejemplo, pero no se asuste. Nosotros le hemos dado un peso de autoridad a este libro que Jesús no le dio. Él dijo, cuando venga la traducción Reina Valera, conocerán todas las cosas, porque esta le guiará toda verdad y les recordará lo que yo les enseñé. Jesús decía, cuando venga el Espíritu Santo, les guiará la verdad. ¿Sabes qué? Jesús nunca esperó que esto dirija nuestra fe. Uy, espérese. ¿Pero cómo? ¿Qué? Algo que hablaba en el almuerzo con mis hermanos. Estoy seguro que tú no permitirías que tus hijos o tus hermanos lean un libro escrito por alguien que tenía el carácter moral de Salomón. Encuentra en la Biblia una persona más inmoral que Salomón. ¿Cuántas mujeres tenía? ¿900? ¿700? Ahora, yo le digo, o sea, ¿usted permitiría que uno de sus hijos lea, tu hija lea un libro de un hombre que está casado con 700 mujeres y que solo piensa en el sexo todo el día? ¿Tú dejarías que lea un libro escrito por él? No. Pero está ahí Salomón. Un hombre corrupto. El padre de la masonería. Que se desvió de Dios. Tenemos varios libros de él. Qué poco provecho tienen al espíritu. Es filosofía pura. El canon de la Biblia no fue elaborada por gente de Dios. El primer canon lo hace un hombre llamado Justino Martí, que era admirador de Sócrates, tan fuerte que él se vestía con la toga de los cretenses, aún como creyente. Era fanático de la cultura griega. Tal es así que en la primera orden de libros que se hace en el año 120, 130, no aparece ningún libro escrito por judíos porque los aborrecía. Ese es el primer canon de la Biblia. Pero Pastor Fernando, entonces, ¿cómo usted dirige su fe? Por el Espíritu Santo, hermano. Y utilizo como manual de consulta este libro, como quien usa un diccionario. Pero mi guía es el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, nos guiaría toda verdad. ¿Pero usted conoce la Escritura? Sí, la conozco. No tan bien como quisiera, y la medito y la estudio constantemente y quiero aprender más de ella. Pero ¿sabe qué? Está ahí. Pero mi autoridad suprema no es esta, es el Espíritu Santo. Pero hay una corriente dentro de la iglesia que defiende que esta es la autoridad suprema. ¿Sabe quiénes son ellos? Son los hijos de Grecia. Aquellos que creen que Dios se conoce por el conocimiento y la razón, no por la revelación. Si era tan importante que nosotros conozcamos a Dios por los escritos, ¿por qué Jesús no permitió que le escribieran lo que Él hablaba mientras Él hablaba? ¿Por qué el primer evangelio tiene que aparecer 30 y tantos años después? Por presión de la iglesia. ¿No le costaba nada decir a Jesús, bueno, voy a dar el sermón de la montaña, a ver, usted va a anotar todo lo que yo diga? De hecho, había una profesión dentro de la gente que se llamaba escribas. Ellos eran profesionales. ¿Se acuerda usted de la taquigrafía?
Mi mamá sabía taquigrafía. Es impresionante la velocidad de la taquigrafía, ¿verdad? Son símbolos. Listo. Los escribas, ¿cree usted que no sabían escribir pronto, prolijo, rápido? ¿No podían haber contratado a alguien que escriba? ¿Hay que hacer un acta de la reunión? No. Nunca le preocupó al Señor. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que lo que necesitaba su iglesia iba a venir después de él. Se llamaba Espíritu Santo. Y él estaba a cargo de conducir a la verdad a todos sus hijos. La Biblia nunca va a poder contradecir al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo puede contradecir a la Biblia. Entonces, ¿ya no debo estudiar la Biblia? No, por favor, estúdiela. Necesita salir de la ignorancia. Estúdiela. Lo que ya no pueda aprender en la Biblia se lo va a revelar el Espíritu Santo. Pero lo esencial y básico de Dios no se lo va a enseñar el Espíritu Santo si está en la Biblia. ¿Hola? O sea, la pereza nunca es apoyada por Dios. Yo debo esforzarme en conocer a Dios. Usted no sabe cómo rayábamos con mi esposa nuestras Biblias por cada versículo que encontrábamos. Claro que sí. Y este es un tesoro, pero claro que es un tesoro. Pero llegó un momento en que esto ya no nos llenaba todas las preguntas que teníamos. No se ponga nervioso. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permiten expresar. Pablo, ¿de quién está hablando? Del mismo. ¿Sabe qué está diciendo? Lo que escuché hace 14 años en el tercer cielo, no se los puedo decir. O sea, las 14 cartas que él escribe no fueron tomadas del tercer cielo. Quiere decir que si él escribiría aún eso, imagínese lo que saldría. Lo que en eso hace 14 años vi, no lo puedo decir, no hay palabras para poder decir. Y este hombre se larga 14 cartas impresionantes que hasta el día de hoy estamos leyendo apenas. ¿Qué viste allá? ¿Qué Dios te dijo?